amigos de Locuras Entre Nosotros, continuamos en la cervecería Carranza, en esta ocasión con una de las grandes estrellas actualmente de lucha libre AAA, como lo es, digo, no necesita ni siquiera presentación, el Niño Hamburguesa. Niño Hamburguesa, ha terminado, creo que el campeonato de parejas mixtas está por el momento en stand-by de tu parte, porque te hemos visto en contra del Poder del Norte, que son tus rivales para este evento que viene a Toluca, y pues darle todo para en contra del Poder del Norte, ¿no? Así es, como dices, no, el campeonato no está en stand-by, voy por él este sábado 19, que vienen en unos días, vamos por la revancha, voy a buscarlo junto con Big Mami, el reinado que continuaremos. Y creo que, como dices, el Poder del Norte es una de las fuerzas más fuertes. Y así es, vamos a estar enfrentándolos aquí el 26 de octubre para que vea toda la gente lo que es capaz el Niño Hamburguesa. El tema con Lady Maravilla creo que a todo mundo ha dejado consternado. Ahora ya como pareja con el Villano Tercero, ¿qué hay dentro del corazón del Niño Hamburguesa para Lady Maravilla? Para mí todo está bien, creo que ella tiene su decisión, sus motivos por qué hizo lo que pasó en Triple Manía, y yo me he estado pues recuperando en todas formas, y creo que pues ahora puede decir que mi carrera sigue, no fue un decline, ¿sabes? Solamente mi carrera sigue, y esperen lo mejor y disfruten de esto que es Niño Hamburguesa. Y pues la invitación, ¿no? Para la gente de Toluca, de Locuras Entre Nosotros, ¿por qué? Porque Toluca sabe de lucha libre y sabe vivirla en vivo. A toda la gente de Toluca, nos vemos este próximo sábado 26 de octubre en punto de las 8 de la noche en el Domo Sinacantepec, la caravana tres veces estelar, evento grabado para televisión y el Niño Hamburguesa. Dale fuego, boy. Muchas gracias, Hamburguesa, y nos vemos el próximo 26.